Hola chicos, hoy estoy aquí para enseñaros este carrito de la marca Bugaboo. Es el Camaleón 3. Está compuesto por un juego rosa palo, como veis en el capazo, con capota extensible, y otro juego con capota extensible y cubre capazo en color marfil. Ambas capotas, repito, son extensibles. Me acerco y os lo enseño mejor. De izquierda a derecha, fijaros que el manillar es de polipiel. Ni una rayita, perfecto. Camaleón 3. Ruedas, chasis. Fijaros en la rueda. Es de goma, no es de hinchar. Camaleón 3. El chasis no tiene ni una rayita. Este es el color, se me va. Nada, nada descolorido. Este carrito está nuevo. Aquí tendríamos la estructura de la silla con la estorilla de verano color marfil. Si veis, ni una bolita, nuevo. Se regala un bolso de polipiel de pasito a pasito. Aquí tendríamos el cubrecapazo color marfil. Y la otra capota, como os decía, extensible, también color marfil. Y aquí veis el plástico de lluvia. Voy pieza por pieza a enseñaros lo mejor. Me centro ahora en el capazo, como os decía, manillar, rosa, nada rozado, la barra delantera también de polipiel. Por supuesto, colchón. Aquí la capota está contraída y de esta cremallerita que se ve aquí debajo la abro para que sea extensible. Ya la he abierto, fijaros que no está nada, nada descolorido. Carrito recién sacado de tienda. Aquí he cambiado el color rosa palo por el color marfil. Cubre capazo color marfil y la capota, que también es extensible. Capota, como veis, abierta. Plástico de lluvia colocado. Está nuevo, sin usar, porque veréis que no tiene ni una gotita. He quitado el capazo, he dejado el aro a la vista y sobre este aro colocaremos la estructura de la silla. Quiero que veáis que la esponja, perfecta, ni un rasguño, ninguna grieta. Y la parte de arriba, que es de polipiel, igual, nuevo. Fijaros que ya he colocado la estructura de la sillita con la estorilla de verano. Capota marfil colocada en la estructura de la sillita. He colocado el bolsito, panera de polipiel, de la marca Pasito a Pasito, acolchadito. Y como siempre enseño en mis vídeos, la parte de debajo de los bolsos. Nada rasgado ni pelado. Ruedas traseras. Chasis negro. Y para finalizar, así sería como quedaría el carrito Bugaboo Camaleón 3 plegadito. Pues ya está todo, chicos. Espero que os guste.